Muy buenas, queridos lectores y seguidores de la revista Carancas. Estamos un día más con vosotros para ofreceros una prueba, esta vez de un coche italiano, el Cuore Sportivo. Estamos al volante del Alfa Romeo Giulietta con un motor 1.7 TB de 240 caballos. Alfa Romeo, como sabéis, perdió un poquito de aceptación hasta que salió el Giulia, que parece que rejuveneció y volvió a recuperar el aspecto deportivo de la marca, algo que los alfistas estaban echando mucho en falta, porque hubo líneas de Alfa muy bonitas, pero que no tenían ese espíritu. Y, como digo, el Giulia cogió el testigo, tomó el relevo. Este Giulietta, que es un coche del segmento C, es decir, compite con coches como un Ford Focus, un Golf GTI, etc., recupera ese frontal heredado también del Giulia para ganar, bueno, pues principalmente diseño. ¿Qué es lo que le ocurre a este coche? Bien, hablaremos luego de sus pros, que es el motor que lleva, los 240 caballos, el par motor, el selector DNA y demás. En cuanto al interior, es un interior que, bueno, quizá abunda un material que es el plástico en zonas donde, bueno, pues, no debería de haber plástico. No te esperas que haya plástico en un coche de estas características con este precio, pero luego alrededor, pues bueno, tiene acabados con fibra de como si fuera fibra de carbono, que sin embargo sí que es blandito, y unos asientos, por ejemplo, que son brutales, son tipo, no son tipo baquete, pero sí en aspecto estético, y sujetan fenomenal. Por dentro sí que me parece un coche que es como si fuera un poquito anticuado, ¿de acuerdo? Me recuerda, no se parece, pero a la vez me recuerda mucho a un GTA que tuve, al 147, y sí que echo en falta, pues, un coche del año 2017 como es este. Sí que es verdad que ha tenido cambios estéticos en el frontal, como os he dicho, y este exactamente, pues la parte de atrás tiene como si fueran unos difusores con la cola de dos escapes, o sea, perdón, dos colas de escape, una a cada lado del coche, que le da un aspecto racing. También es bueno decir que es un coche que tiene, es un lobo con piel de cordero, puesto que no sufre demasiadas modificaciones respecto a sus hermanos, tanto motores diésel como motores gasolina más pequeños, y eso hace, pues bueno, que tengas un coche potente, muy divertido, pero con un aspecto visual que pasa relativamente desapercibido. Hay detalles como las llantas o las pinzas Brembo de color rojo que determinan que estamos a manos del alto de gama y del más deportivo, entre comillas, de los Giulietta. Es un coche que mide 4.3 metros, no es especialmente largo, y tiene un maletero de 350 litros, así que, bueno, pues es el tamaño que tiene. Cuando abates los asientos en un 2-1, pues creo que coge una capacidad máxima de 1.045 litros, que, bueno, es suficiente, obviamente, pero de las plazas traseras. Lo divertido de este coche, el motor. Estamos hablando, os he dicho, un 1.7 TB, que es característica del Alfa Romeo, con 240 caballos, que empujan mucho. En modo normal, con el DNA, tiene un par motor de 300 Nm, pero si le metes el D de Dynamic, te sube a 350 Nm. Así que, bueno, vamos a probar un poquito. El sonido es muy divertido también y empuja muy bien. Es un coche que, pues bueno, te pide correr, que tiene un comportamiento deportivo. Como el Giulia, cuando hicimos la prueba, tiene una dirección muy precisa. Allá donde vas, el coche se mete, pero peca de algo que echo de menos, como por ejemplo cuando cogimos el Peugeot 308 GTI, aunque son 270 caballos, son 30 caballos más, es un coche que tiene un torsen delantero y hace un trabajo excepcional, es decir, cuando se va de morro, el torsen entra, lo recoloca. Este, sin embargo, no tiene ese torsen, y esos 240 caballos hacen que, si abres gas en una curva o en un momento que no lo tienes que abrir y tal, pues el coche haga, se desplace, se vaya de morro, derrape. Y bueno, aunque para mí me parece divertido, pero lo vuelve demasiado nervioso, ¿no? Entonces, según las manos que vayan a coger este coche, pues puede ser un inconveniente o puede ser un
punto a su favor. En mi punto de opinión, o mi punto de opinión mejor, perdón, mi punto de vista, es decir, desde mi opinión, ¿vale? Ahora mismo voy en segunda y si yo estoy aquí y abro gas, el coche y se desplaza hacia un lado. Pues bueno, a mí me parece divertido, me lo paso pipa, pero a lo mejor esto alguien con un poquito menos de manos, no es que yo tenga muchas manos, pero peor que yo también los hay, entonces, pues bueno, te puede poner en un apuro. Digo, 240 caballos, tiene una aceleración en 6 segundos clavados, y además que en esta unidad sí que lo hemos medido, y todas las veces nos ha dado 6 segundos, es curioso, o hemos sido siempre igual de torpes a la hora de medirlo, o es que las medidas que daba son muy precisas. Los frenos, este coche tiene ya 20.000 kilómetros, es una unidad que nos han dejado, que es raro que nos dejen un coche con tantos kilómetros, siempre nos dejan coches con 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros, y esta unidad tiene más de 20.000, de hecho tiene 20.638 exactamente. Los discos están un poco castigados, cuando le das un poquito de caña, nosotros ya le hemos dado un poco de cera, pues ya se agotan, ya tiene vibraciones y tal, pero insisto, es un coche de prensa, es un coche que sufre más que un coche normal, porque los probadores pues lo tenemos que probar y lo tenemos que probar en todas las situaciones y están un poco castigados, entonces no puedo hablar ni positiva ni negativamente de los frenos. Yo creo que pueden dar un buen rendimiento para este coche, pero en nuestro caso nos ha impedido ver o sacar todo el juguito que pueden dar estos Brembo delanteros. Es un motor 4 cilindros con un motor turbo, como os he dicho, que tiene un empuje a partir de las 2500 vueltas, es de los que, como dice Sergio, te cruje el cuello, te pega tirón, es divertido, es un poco a la antigua usanza, no es nada progresivo, sino que sopla, las marchas son muy cortitas, por lo tanto reduce luego la sexta muchísimo el consumo, algo que hemos estado hablando y que nos han estado escribiendo en las redes sociales. Este coche da de libro 6,8, y sin embargo nosotros hemos mejorado la media, y yo no soy una persona de conducir para llevar el coche a punto en el consumo, sino conduzco normal, y hemos estado en medias de 6,1 dándole cera, así que realmente sorprendido, es decir, igual que el Giulia, no sé por qué motivo, el de 200 caballos, el turbo de 200 caballos, me consumía más, además más, bastante más, por ciudad y yendo a la oficina en trayectos mixtos, saqué medias mucho más altas y eran 200 caballos. Este con 240, que lo comparte con el 4C, una de sus mayores virtudes es el consumo, de verdad, me ha llamado mucho la atención. Y lo que decíamos en redes sociales, nosotros no nos pagan las marcas por probar los coches y por hablar bien de ellos, nosotros somos críticos, si un coche consume, consume, y este no consume mucho, bueno, mucho, es que 6,1 para darle zapatilla, hombre, si estás yendo por puertos de montaña, dándole cera todo el día y tal, claro que se te va a subir, pero le voy a poner, imaginaros, 9 litros, no hemos hecho la prueba, 9 litros, bueno, 9 litros me parece incluso un consumo más que aceptable para estar dando caña a un coche de 240 caballos y estar divirtiéndote permanentemente. En cuanto al chasis, os lo he dicho antes, tiene un chasis que soporta junto a la suspensión, que es durita, soporta muy bien las imperfecciones, notas cualquier imperfección, es de los que vas botando, quizás se hace un pelín incómodo para el uso diario, por carretera normal, por ciudad no lo vas a notar, pero tiene un chasis realmente bueno. Algo que me gusta, que también os lo he comentado, es la dirección. Es un coche que te transmite por donde tú quieres ir. Os dije lo mismo con el Giulia, yo quiero ir aquí, y en nada que giro, el coche responde, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, pero cuando recoloca, mi movimiento es brusco, porque bueno, pues te recoloca, así que bien el trabajo del chasis, bien el trabajo de la suspensión. A ver, que tenemos a un amigo ciclista, vamos a adelantarle con precaución. Perfecto. Hay que respetar a los ciclistas, no se pueden cometer las barbaridades que se cometen de atropellos y más con dando por encima de las tasas de alcohol permitidas. No se puede. Nos guste o no,
hay que frenar, hay que reducir la velocidad y hay que respetar a los ciclistas. Nos podrá gustar más o nos gustará menos, pero son personas los que van en las bicicletas, coño, son personas. Así que aquí viene un pelotón, pues frenamos, esperamos, y si tenemos que estar 5 minutos detrás del pelotón, pues 3 minutos detrás del pelotón, o 5 minutos detrás del pelotón, o el tiempo que sea necesario. Por favor, respetemos a los ciclistas. Y, dicho sea de paso, que los ciclistas, tanto en carretera como en ciudad, nos respeten a nosotros y respeten las normas de circulación. Los pasos de cebra hay que frenar aunque vayas en bici, y los semáforos también. Dicho esto, continuamos con la prueba. Comportamiento dinámico es, efectivamente, el Dynamic es dinámico. Es un coche, vamos a dar un poco de caña, es un coche que permite jugar, que permite pasártelo bien, que no te va a dar sustos exceptuando que empieces a controlar esa tracción delantera. ¿Qué más os puedo contar? Es un coche de los que yo llamo ratoneros. ¿Qué significa eso? Pequeñito, 4.3 metros de longitud, rápido, un cambio bastante preciso. Insisto, lo hereda de otros modelos como el 4C. No te hace extraños. Con estos coches lo que quieres es jugar con él. Que cuando tú reduzcas, el coche reduzca, no que cambie cuando le dé la gana. Incluso vamos a ir ahora en directo, o sea, directo en la D, para que él reduzca y él juegue en tercera, ya reducido a segunda. Es mucho más suave. También es verdad que es mucho más suave el que vaya en D y cambie el por ti que tú, pero a mí me gusta llevarlo en manual. Tiene unas levas aquí chiquititas que giran acorde al giro de radio del volante, y luego puedes jugar también con el más y el menos que estáis viendo por esta cámara. Buenos días, que no os he dicho hoy nada, queridos lectores de Carangas, aquella cámara. Puedes jugar con la palanca desde aquí. Yo prefiero las levas por no separar las manos del volante, a no ser que estés en ciudad y que quieras jugar con esta palanca de cambios, pero no tiene sentido ir con las levas en ciudad porque los giros de las calles son de mayor radio y te interesa que cambie solo y no perder las manos del volante, ¿no? Más cositas, el espacio trasero, pues insisto, es un coche de 4.3, llevo dos sillitas montadas y bueno, pues está muy justito de espacio, ¿de acuerdo? En el centro no cabe una tercera persona, niño puede caber, un adulto ni de broma, y si no tuviéramos sillas, pues el espacio trasero es cómodo. El desgaste es muy bueno, no veo signos de especial desgaste. El único que he visto, y algo que me ha llamado la atención, y está feo, y eso, ojo, pues no cuesta nada porque es lo más barato del coche, es que en el llavero, luego os enseñaré una foto, o bueno, la estáis viendo ahora, porque se lo voy a hacer después. Como veis, el llavero tiene el botoncito aquí, donde apretamos el para que la llave se abra, o salga lo que es la llave, está desgastado. Entonces, bueno, 20.000 kilómetros, y cuando dejas las llaves encima de la mesa, la oficina o tal, por ejemplo, en la oficina, me dice, ¿qué coche tienes hoy, Jorge? Digo, pues mira, hoy estoy probando el Julieta, ¿lo ven? Y dice, ah, pero es tuyo. Digo, no, porque es de prensa. No, pues como está ya desgastado, solo 20.000 kilómetros, y son cositas, son detalles que, bueno, no cuesta nada poner un botón que la parte de arriba sea goma en vez de plástico para que se desgaste. Pero bueno, son detalles. Sí que es verdad que, a ver que bajo la temperatura que me estoy cociendo. Ahí está. Sí que es verdad que, bueno, pues a quien compra Alfa, compra diseño italiano, y bueno, pues son cositas que gusta tener un poco bonitas. Lo que os digo, tiene plásticos por todas partes, y a mí me desmerece un poco este coche. No que el plástico desmerezca los coches, sino que el plástico desmerece este coche. Y Alfa, pues bueno, sí que es verdad que es de plastiquitos y tal, pero bueno. Clima bizona, con un tacto curioso, es un tacto rudo, ¿vale? Porque es plástico, pero clac, 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 suena clac, 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 puede gustar o no gustar, a mí es, como dice un amigo, indisoluble, me es indiferente, pero bueno, tiene un tacto cómodo porque cada clac, clac, sube y baja temperatura y sabes siempre, sin mirar al display casi, dices 21, plac, 21 y medio, plac, 22, bueno, tacto de plástico, pero preciso. La pantalla, pues es una pantalla donde controlas ya absolutamente todo, como todos los coches, muy, muy Fiat, ¿no? Muy Alfa, muy FCA, precisa, táctil responsive cómodo, todo en orden.
No tiene demasiadas configuraciones posibles, solamente se gestionan a través de aquí, del DNA, como yo llamo al revés, del ADN del jugador esportivo, donde lo puedes poner en neutral, que es el, digamos, el estándar, lo puedes poner en, ¿cómo se llamaba? Perdonadme, en el natural, no neutral, disculpadme, es natural, el dynamic, y el all weather, ¿vale? All weather, el engine set te lo modifica, te activa el control de tracción, en fin. Yo lo llevo ahora mismo, lo pongo clic en natural y en dynamic, lo llevo en dynamic. A diferencia del Giulia, algo que me ha llamado la atención es que este, el Giulietta, para que funcione el DNA, no es una pulsación y ya está, sino que es una pulsación que tienes que mantener, ¿vale? Para que se active. Si no, estás en el modo en el que estás, no avanza. Más cosas, joder, fijaros, no sé si lo... Bueno, no lo veis. A mí me encanta probar este tipo de coches por carreteras de curvas, de curvitas cerradas. Estamos subiendo por la zona de la sierra de noroeste de Madrid, estamos subiendo por Santa María de la Alameda, que son además tramos del campeonato de la Comunidad de Madrid de rallies. Paisaje es precioso y las carreteras son súper divertidas. Vengo por aquí porque, bueno, el tipo de asfalto es muy inestable. Inestable me refiero a que tiene muchas alteraciones, muchos bachecitos. Veo cómo trabaja la suspensión, algo que me gusta. Veo cómo absorben también el neumático, el perfil, el tipo de goma, el agarre. Y veo también cómo responde el cambio en curvas cerradas, que yo le pido un poquito más, ¿no? Sea tracción delantera, sea tracción trasera, ver si cuando reduzco fuerte salta la ABS, no salta la ABS, en fin. Una zona preciosa. La quería compartir con vosotros. Y de este coche, ¿qué más os puedo contar? Antes os he dicho, uno de los mayores, de sus mayores virtudes, vamos a dar gracias al... ¡Qué majete! Otro ciclista que me dejaba paso, en fin. Bueno, pues una de las mayores virtudes, el consumo, de verdad. No tengáis miedo a 240 caballos que vengan de Alfa y sea un motor gasolina, porque os va a dar una alegría. Quizá es lo que más defiendo de este coche. Eso y el comportamiento ágil y dinámico. Y como no estar tanto a su favor, eje delantero que se va con relativa facilidad cuando estás dándole cera, y quizá los interiores con esa calidad un poquito más de plásticos, que bueno, pues podrían ser de otro acabado. Y no mucho más, queridos lectores, deciros que el coche este me ha encantado, que quien quiera tener este coche parte de una base de 37.000 euros, 37.000 y pico euros. Quien quiera pagar 37.000 euros porque sea un enamorado de Alfa, este coche seguramente que por motor y por divertimento va a cumplir vuestras expectativas. Y que no, pues bueno, tiene otras alternativas. Están los ST de Focus, están los Golf GTI, que están en este caso por encima de este modelo por acabados y demás, pero también es más caro. Y nada más, nos vemos en la siguiente prueba. Un saludo a todos y muchísimas gracias por aguantar otros minutitos en nuestra prueba de hoy. Ya sabéis, like si os gusta, suscribiros a nuestro canal de YouTube, redes sociales, @carangas en Twitter, carangas web del motor en Facebook. Lo dicho, os dejo y hasta la siguiente. Adiós, adiós.
vamos a jugar ahora un poquito como extra con el Alfa Giulietta. Es un asfalto de tramo del campeonato de rallies de la Comunidad de Madrid, donde nos exige mucho al coche y donde podemos ver, bueno, pues todas las imperfecciones que pueda tener: suspensiones, ruedas. Vale, pues hasta aquí. Vamos a cambiar aquí el sentido. Bueno, y vamos. Bueno, vamos a probar un poquito los frenos hoy. Los vamos a poner a prueba porque estamos bajando. A mí me gusta probar los coches y el esfuerzo de los frenos bajando.